Con el permiso de la presidencia. Honorable Asamblea, hoy nos encontramos ante un reto relevante en el ámbito educativo de México. Un reto que no solo afecta a los docentes y estudiantes, sino que involucra el futuro de nuestra nación. Esto es la calidad educativa. En este contexto, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ha sido una herramienta central en los últimos años para tratar de mejorar la calidad del sistema educativo. Sin embargo, al estudiar su implementación y los resultados obtenidos, es necesario reconocer sus desventajas y replantear cómo mejorar su funcionamiento para que verdaderamente cumpla sus objetivos. Algunas desventajas son: el lastre burocrático, que se ha traducido en un conjunto de procedimientos administrativos que, lejos de facilitar la mejora, a menudo terminan sobrecargando el trabajo de los docentes y directivos de lo que realmente importa, que es la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Inflexibilidad, que aunque se busca homogeneizar los procesos de mejora en todo el país, esta uniformidad puede ser contraproducente, ya que no toma en cuenta las particularidades y necesidades de cada comunidad indígena y afromexicana. Nuestro país es diverso en contextos sociales, económicos, culturales y geográficos. Permítame, oradora, distintos. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Un cuestionamiento de buena fe a la oradora que está tratando uno de los temas más importantes de la reforma. ¿Acepta la pregunta? No. Adelante, continúe. Por lo que un enfoque único no siempre es el más adecuado para mejorar la calidad educativa en todas las comunidades de nuestro país. Evaluaciones estandarizadas que no reflejan la realidad, convirtiéndose en una visión limitada del desempeño educativo. Desmotivación del docente, la sobrecarga del trabajo docente hace que pierda su objetivo de lo esencial y su disposición para mejorar su acompañamiento. Frente a estas circunstancias, es fundamental centrarnos en las áreas de oportunidades que plantea la reforma a la simplificación orgánica. La Secretaría de Educación Pública asumirá un liderazgo claro en la creación de políticas de formación continua, basadas en la verdadera necesidad del docente y el contexto en el aula. Más que evaluaciones externas que puedan generar estrés, se necesita un acompañamiento constante y personalizado, con programas de actualización que ayuden a los educadores a adaptarse a nuevas metodologías y tecnologías para enfrentar los retos de su realidad. Descentralización eficiente. La SEP permitirá que las políticas nacionales se adapten a las realidades locales. Las decisiones deben ser tomadas de manera conjunta con las autoridades educativas locales, con el objetivo de diseñar soluciones a medida de las comunidades. Esto podría implicar más autonomía para los estados y municipios, así como a las comunidades indígenas y afromexicanas. Evaluaciones formativas y no punitivas. Promover evaluaciones formativas con un enfoque de retroalimentación constructiva que sirva para mejorar los procesos educativos más que para sancionar. Mayor inversión en infraestructura y recursos. La SEP será responsable de que se inviertan en las condiciones materiales, tecnológicas necesarias para una educación de calidad. Esto incluye la mejora de la infraestructura escolar, el acceso a tecnologías digitales y la dotación de materiales didácticos adecuados para nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. En conclusión, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación ha sido una herramienta importante para tratar de mejorar la calidad educativa en México, pero es evidente que tiene desventajas que afectan a la comunidad educativa en su conjunto. La clave está en su transformación para que sea verdaderamente útil y eficaz. Para ello, la Secretaría de Educación Pública debe asumir un rol activo, directo y responsable, adaptando las políticas educativas a la realidad del país y apoyando a los docentes con la formación, los recursos y la motivación que necesitan. Solo así podremos garantizar que la mejora educativa
sea un proceso genuino, centrado en las necesidades de los estudiantes y en el bienestar de los maestros, que son la piedra angular de nuestra educación. Es cuanto, presidenta. Tlaxcamatican miak.